8 de cada 10 personas que captura nuestra policía en flagrancia por ese tipo de delitos de atraco, de robo, etcétera, de raponeo, terminan quedando libres y en impunidad. Se equivoca en proponer que se clausure un proyecto que no se ha comenzado a discutir en el Congreso. El Ministerio de Justicia presentará un proyecto de ley con el cual, según el gobierno, se humaniza la política criminal y penitenciaria y se superará la grave vulneración de derechos que se vive en las cárceles desde hace décadas. Esta iniciativa despertó varias inquietudes, pero sobre todo la indignación de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien dice es un proyecto para la impunidad y la injusticia. ¿Es un proyecto contra la justicia y a favor de los victimarios? ¿Es un proyecto de excarcelamiento masivo de personas privadas de su libertad? Desde que se conocieron las intenciones del proyecto, que no ha sido presentado al Congreso, la alcaldesa Claudia López manifestó su inconformismo por medio de un reciente llamado a una firmatón ciudadana. A través de una carta subida a la plataforma de la alcaldía, la alcaldesa invitó a los ciudadanos a firmarla en línea y luego ser enviada directamente al presidente Gustavo Petro. Invito a la ciudadanía a que hagamos una masiva movilización ciudadana contra la impunidad. Voy a mandarle esta carta a todos los ciudadanos de Bogotá y les voy a pedir que se la hagamos llegar al ministro de Justicia, al presidente de la República, a todos los congresistas, rogándoles que no le den impunidad a los delincuentes. A lo que el ministro de Justicia le respondió en sus cuentas. Preferimos que el debate se dé sobre bases ciertas. El proyecto de ley que estamos pensando radicar al Congreso no es un proyecto de excarcelación y muchísimo menos un proyecto de impunidad. No presentaríamos jamás un proyecto de impunidad. Es un proyecto que está centrado en restablecer los derechos de las víctimas, favorecer la resocialización de las personas privadas de libertad y establecer un grado de actividad de las personas privadas de libertad que les permitiría irse reincorporando a la sociedad, con la finalidad de evitar la reincidencia, que precisamente es una de las preocupaciones que le he escuchado varias veces a la querida alcaldesa. Pero, ¿qué propone este proyecto de ley? A través de un documento de 46 páginas, el gobierno se compromete a darle un giro al Código Penal y Penitenciario, excluyendo delitos, otorgando más beneficios a sindicados y condenados y, como norte del proyecto, instalando un sistema de justicia restaurativa al interior de las prisiones. Algunas de sus propuestas son la instalación de una oficina de derechos humanos en cada establecimiento de reclusión, cuya misión será monitorear y hacer seguimiento a las garantías de las personas privadas de la libertad. Además, cada condena que se emita tendrá una función restaurativa a favor de la sociedad. En cuanto al fortalecimiento de la justicia restaurativa, el Ministerio de Justicia busca que en el futuro las personas investigadas por delitos que tengan como mínimo 8 años de prisión puedan someterse a un proceso de solución en el cual se dialogue con la víctima posibles reparaciones. Ese estaría en los que una vez han cumplido el 60% de la pena. Ojo, si antes de eso se ha celebrado un convenio entre el INPEC y un empresario o una actividad que les ofrezca un trabajo, podrían salir a trabajar y volver a la cárcel por la noche. Yo sé que si uno quiere meterle miedo y decir, no, entonces nos van a sacar a que cojan el Transmilenio y vayan al Éxito. No, eso no es así. Primero, es un convenio entre el INPEC y una empresa. Esos convenios ya existen, para que trabajen adentro. Que una vez que hayan cumplido ese 60% de la pena, salgan, por ejemplo, en una construcción de una vía terciaria en la que está interesado el gobierno, los trasladan desde la cárcel en un bus del INPEC, trabajan y vuelven por la noche a la cárcel. A pesar de esto, la alcaldesa insiste que estas medidas promueven la impunidad y desconocen el trabajo de justicia que se ha logrado a lo largo de los años y en su gobierno. Estamos dispuestos a que un proyecto de ley del Ministerio de Justicia saque al 40% de los presos de Bogotá de las cárceles. Al 40% le podrían aplicar esos beneficios. A mí me parece que aquí hay una alerta de verdad de seguridad ciudadana y de seguridad nacional. Yo francamente creo que es antidemocrático. Es profundamente antidemocrático. Ante estas declaraciones, el ministro de Justicia invita a considerar las propuestas y a ser debatidas a través de un diálogo. Yo creo que es más útil un diálogo con argumentos, mirando artículo por artículo, mirando qué conviene, qué se le puede cambiar. Pero, pues, la democracia es la democracia y bienvenida a cualquier forma de expresión democrática.
no vamos a discutir, seguramente estamos todos de acuerdo en la finalidad de tener una sociedad con menos delitos, con menos impunidad, y este proyecto le apunta a eso, con menos reincidencia. Y eso sí, reconoce que nuestro sistema penitenciario es un fracaso total. Y usted lo sabe eso, querida alcaldesa, y lo saben todos los colombianos. A pesar de las discusiones que se está dando alrededor de este proyecto, esta todavía es una propuesta que deberá ser deliberada por el Congreso y que incluso podrá ser rectificada por la Corte Constitucional. El ministro Osuna promete revolucionar el sistema penitenciario.